problema que Jimmy Mandrake ya lo sabe. Esta reggae local. Disculpe si lo molesto y es que tu género no se aleja del nuestro. De peso. La forma como lo menosprecia, aunque más aborrezco su actitud y inercia. Parecen tener amnesia. Pues pierden la ciencia y confunden estilo con apariencia. Ser un poco mayor no lo hace mejor. Recuerda antes de ser artista, fui ser espectador. Artista mínimo típico para si tú ya esperas aquí por la noción por la cual la sociedad nos demanda. Además, que no hay más detrás de su máscara. Pues su actitud deja notar dos vacías que son las ideas en su cabeza. El síndrome de grandeza confiesa que simplemente tratas de llamar la atención. Hablando de realezas presas en calle por naturaleza, mientras que solo son presas en un mundo de ficción. Hunder hasta la tumba si desde cuna te vendiste. Es triste que confundan al movimiento con un chiste. Y señor MC, disculpe que me entrometas, que su supuesto hardcore solo es de rimas obsoletas. No me voy a quedar atrás, me lo siento, pero no me voy a callar más que talento. Se requiere humildad y para estar en la tarima tienes que sudar la masa aquí. Basta, basta, basta ya. Aprende que el aprender está en el callar. Y el ritmo basta, basta, basta ya. Escucha la combinación de Mandrake y Shikima. Eres infacción que mi noción de testa. Verás en sí que aquí no encajan ni de voz ni fiesta. Estar en pista, navegar en freestyle, no viciadista. De sonar en discotecas te resto protesta. Y no cabe duda alguna de que sus neuronas nulas eyaculan cuando suponen que todo es por envidia. Erróneamente porque no piensan diferente. Ponen dos dedos en frente y ven que tan solo fastidian. Porque el público ante todo se respeta y merece más que adictos con delirios de poeta. Estudiaron, ya me dieron mi propuesta, pero las necesidades reales del pueblo y ahora son un signo, signo de un recuerdo que estarían en desacuerdo con su propia prostitución. Hacer imagen de verdad y promoción de una revolución de apariencia, que desconocida y de sus propias influencias. Psicología con carencia de base sólida, retorno tocada, poniendo a ideas próximas metódicas. Su retórica es sólida, con radicalismo y asimilógico lógica. Al pueblo que no se ha rendido y entendido que con paz se hace revolución. ¿Quién conmigo cuando grito rebelión? Cuando defiendo mi educación con más educación. ¿Quién conmigo? Seguro pocos pues no hemos entendido que el camino hacia ese cambio es a nuestra propia razón. ¿Quién conmigo cuando grito rebelión? Cuando defiendo mi educación con más educación. ¿Quién conmigo? Seguro pocos pues no hemos entendido que el camino hacia ese cambio es a nuestra propia razón. Ya. Ya. Ahora me la hizo. Men, con mi rap semental, fundamental desmán. No es más que mi afán por hacer sentir mal a quien habla de más en su rap comercial. Desmán, el mantra pondrá piedras en tus oídos. Se ladra y comanda una escuadra de ruidos. Mira para romper tu auricular, basta gesticular y articular en forma particular este daño testicular. Mi nombre te hará recordar, por más que esta rima suene a ridícula. Si quieres parodia, aquí la encontrarás con trama. Son esas historias que te hacen mojar la cama. Yo balseo como una piragua en ritmo. Sí, si por mi fuera habría bombo caja ritmos. Pero mi poder radica en ensuciar tímpanos. Romper palabras para el cielo llevar manos. Y antes de ser un Mr. Popongo, sale el tombus. Que mi saliva sea calante y comprende el antipop. Que esto es mucho más que un típico rapero al son del compás. Desenmascaro antifaces y preámbulos. Soy aquel octábulo de la noticia. Me levanto temprano en un día normal. Quiero transitar por las calles de mi ciudad. Reggae music me acompaña en cada auricular. Y un tema de jeroglífico pronto va a sonar. Pero claro, mi pinta me hace pensar ante el policman que se viene acercando. Babilón interrumpe sin educación. Una muy buena canción y una requisa. Otra más para la lista. Y mi modo de decirle que soy un artista me avisa que lo que no le guste lo decomisa. Así que si tengo algo que lo ponga a la vista. Babilón se llevó la decepción al hallar libros de teatro y una libreta. Oiga usted, explíqueme esas letras. No tengo por qué hacerlo en mis cosas. No se meta, me respeta. Por cierto, es una lástima. Ahora los que vieron me miran como a un criminal y al animal. Ya claro que no cargo hierba, pero que si necesita le explico dónde obtenerla. Tanto con mi frente, entonces llega la policía. Chilling con mi guerra, entonces llega la policía. Bebo en un andén, entonces llega la policía. Roban, matan, ¿dónde está la policía? Ensayo de teatro, entonces llega la policía. Salgo a caminar y entonces llega la policía. Voy a un concierto, entonces llega la policía. Roban, matan, ¿dónde está la policía?
Ya se aprendieron el coro, ¿cierto? Para que lo acompañen, es fácil, es fácil. Los policías también se lo pueden aprender si quieren, sí. Entonces llega la policía. Entonces llega la policía. Entonces llega la policía. Roban, matan. Figura de protección del pueblo, pero yo veo abuso, arbitrariedad y el poder con su mal uso. Si son gente del barrio, porque le tiran al barrio, si saben lo que es lucharse el diario. Pero Babilonia nos quiere manipular, con su mecanismo de poder pretende silenciar todas las ideas de cambio que permitan transformar. Con violencia callan la verdad. Para ellos el hecho de ser artista es un delito y ser estudiante un obstáculo más. La expresión es un derecho y por eso me permito compartirla y la distracta. No entiendo yo cómo es que no sienten el dolor de un pueblo que reclama justicia, de un pueblo que no se resigna. Again. Roma, mata. Ensayo de teatro, entonces. Salgo a caminar y entonces llega la policía. Voy a un concierto. Fuerte, fuerte, roban, matan. ¿Dónde está la policía? Muchas gracias, el aplauso es para ustedes, muchas bendiciones.